Bienvenido a NotiFest. Estas son las inquietantes escenas de las torrenciales lluvias y caóticas inundaciones que están alterando la vida de miles de personas. La crisis ha ido escalando en este país, pues la lluvia no para de caer. A continuación conocerás en dónde está ocurriendo y de quién es la culpa de que estos desastres se agraven. Una serie de inundaciones repentinas ocurrió este 11 de junio en varias provincias de Turquía. Las lluvias torrenciales y el potente viento activaron la alerta amarilla para 37 provincias en el norte, noroeste y centro del país. Cientos de personas vivieron momentos espeluznantes por el grado de peligrosidad que alcanzaron las inundaciones y sus corrientes de agua. Las calles se volvieron una trampa mortal para los vehículos y las personas. Varios testigos de los incidentes declararon que las imparables lluvias los agotaron y se sintieron tristes por las pérdidas materiales. En Ankara, la ciudad más golpeada, la lluvia torrencial alcanzó los 127 milímetros de agua y no llegó sola. También se soltaron ráfagas de viento de hasta 92 kilómetros por hora. Además, se desbordó el río Tatlar, lo cual aceleró más las inundaciones. Los servicios de emergencia recibieron reportes por árboles y postes caídos, entre muchos incidentes más.
Adiós, mi hija. Adiós. Daha sert olmaya başladı. En algunos puntos, el volumen que alcanzó el agua acumulada fue tan brutal que la corriente arrastró autos y personas. Las autoridades informaron que un hombre fue jalado por la corriente y desapareció. Horas después, los equipos de búsqueda y rescate localizaron su cuerpo en el lecho de un río. Para muchos expertos, los desastres naturales en Turquía tienen dos razones. Antes de contarte cuáles son, por favor, deja tu poderoso like para ayudar a que esta información llegue a más personas. Muchas gracias. Bien, este país se enfrenta a dos principales problemas: las altas temperaturas y las inundaciones. Los expertos concuerdan que estas están relacionadas con el cambio climático, pero también con la actividad humana y sus malas prácticas. Incluso el gobierno de Turquía ha sufrido serias críticas por no afrontar de manera efectiva los efectos del cambio climático. Por ejemplo, sus mandatarios se negaron a firmar un acuerdo multinacional para reducir el calentamiento del planeta. Al parecer, su población ahora está sintiendo directamente las consecuencias de sus decisiones. ¿En tu país se toman en serio el cambio climático? Por favor, cuéntamelo en los comentarios. En el informe de las autoridades se reportaron 300 puntos de inundaciones, 35 árboles caídos, 23 techos derrumbados, así como postes de cableado eléctrico destruidos. Hasta ahora solo se confirmó una lamentable pérdida, así como 35 personas rescatadas. Las labores de auxilio fueron asignadas a 3.000 oficiales que aún continúan activos. En China están en riesgo de repetir las tragedias de otros años. Le ocultaron el cambio climático a sus habitantes y ahora no saben qué hacer con los desastres. Miles de personas ya fueron evacuadas y muchas están en constante riesgo si no para de llover. Te dejo un enlace aquí en la pantalla para que veas ese impactante video a continuación y te invito a suscribirte al canal para que así sigas pendiente de más noticias. Mi nombre es Eje, nos vemos más adelante con más información. Chao, chao.